Estamos con Fernando Balbi, inspector jefe regional de educación, que estuvo recorriendo Estación Ciencia en su segundo día en Junín. Sí, realmente estuve recorriendo la muestra y también compartiendo con los chicos y disfrutando junto con ellos y los docentes también, ¿no? ¿Cómo cambia el paradigma cuando los chicos pueden tomar contacto con la ciencia desde el sentido experimental y más allá de lo académico y el libro? La verdad que una alegría enorme ver el entusiasmo que demuestran los chicos cuando a través de la experiencia pueden atravesar distintas cuestiones que tienen que ver, bueno, con soluciones, con nuevas tecnologías, con robótica, bueno, con los dinosaurios, que los entusiasma muchísimo. Y la verdad que esto nos hace pensar también de cómo podemos plantear nuestras clases y nuestra propuesta en cada escuela desde otro lugar, pensando tanto desde los adultos hacia los chicos, pero también desde los chicos para con los adultos, y cuán movilizante y significativo es para todos. Así que una alegría enorme y, por supuesto, agradecido a todas las escuelas que han permitido que sus chicos y las familias que han permitido que sus chicos conozcan esta muestra. Estuvo muy bueno, hubo muchas cosas importantes y cosas así. ¿Qué es lo que más les gustó? Unos autos que había allá que se manejaban por líneas y de color blanca. ¿Alguna vez habían visitado alguna feria así? No, no, nunca. Esta fue la primera vez. Así que contentos, mamá. Sí, muy contenta. De 501, ¿qué les pareció a ustedes? Linda, porque hay mucha actividad para hacer, por ejemplo, para escribir tu nombre así, o están los dinosaurios y todo eso. Sí, estuvo genial, un montón de cosas que vimos y que nos faltan ver. Me encantó que todo este espacio se recicle para esto y esperamos venir mañana con la familia y que los chicos también traigan a la familia. Sí, todo. Está muy bueno. ¿Vinieron con la escuela? Sí, con la escuela de Agustina, número 14, secundaria. Que te demuestra un montón de cosas y te enseña otras cosas que vos no sabías o no conocías. Es muy interesante para que los nenes puedan, por ahí hay nenes que no pueden acceder a estos lugares y están muy contentos y fascinados viendo cada una de las experiencias. En tu caso viniste con chicos chiquitos, ¿de qué edad? Nosotros vinimos de la escuela 15 de Agustina, vino todo desde primero a sexto y a mí me tocó el grado más chiquito de primero y segundo. Hermosa, hermosa, realmente muy rica en todo lo que vimos con los nenes, muy contentos. Bueno, la verdad que es una experiencia hermosa, nosotros somos del Jardín de Saforcada, bueno, vinimos invitados por la municipalidad y realmente es una experiencia inolvidable, los nenes están fascinados, en cada uno de los stands encuentran cosas para poder trabajar, para poder aprender, para poder jugar, así que la verdad que es una experiencia divina. Fernando, el intendente decía, resaltaba la importancia de que esta muestra se lleve a todo el interior para que todos los chicos tengan las mismas posibilidades que antes quizás la tenían solo en Capital o en el Gran Buenos Aires. Sí, en realidad, justamente, la verdad, comparto con Pablo plenamente eso, porque, bueno, garantizar el derecho al acceso a los bienes culturales es una cuestión que nos obliga a la ley y que nosotros trabajamos con hechos día a día, así que el gobierno de Junín haya podido lograr que esta muestra la tengamos aquí, justamente le permite posibilidades a nuestros chicos y a nuestros docentes también, porque yo estoy seguro que luego de esto se van a generar muchos vínculos, muchos lazos entre las 25 instituciones que están participando, entre ellas, con las restantes escuelas, primarias, secundarias, para mejorar las propuestas. Y en ese sentido, nuevamente resaltar esto, ¿no? Que tengamos esto en Junín, la verdad que no es poco, y tenemos la gran seguridad de que mañana, que es cuando más está pensada para que vengan con la familia, se va a llenar de chicos que van a venir con sus papás y con sus hermanos, con el entusiasmo que esto está generando y que ustedes mismos lo pueden ver aquí adentro. Todavía no terminamos de recorrer, pero la verdad que está increíble, hay un montón de cosas muy novedosas. Me gustó mucho la parte del reciclado, los chicos estaban muy entusiasmados también. Así que nada, está buenísimo también que traigan esta propuesta para las escuelas y para los chicos, porque por ahí a veces no todos tienen la posibilidad de poder ir hasta Capital o algún otro lugar donde se hacen estas ferias grandes. Así que está genial. Aprender de una manera distinta. Totalmente. Eso es lo más divertido y también que para alumnos, para los docentes también. ¿Cómo son sus nombres? Lucía. Manuela. ¿De qué escuela son? 501. Fabiana Sienra, directora de Educación del Gobierno de Junín, estuvo recorriendo ya la Estación Ciencia y vemos muchísimos chicos con sus docentes muy contentos. Buen día, sí, realmente hoy es el segundo día del evento, ayer tuvimos una muy buena convocatoria, hoy la superamos.
gracias a Dios. Y lo importante es que los chicos cuando llegan, llegan con una expectativa muy grande y cuando se van felices. Me mandan las directoras mensajes agradeciendo la invitación y la puesta en escena de este programa, de este proyecto, que es muy bueno. Los chicos están felices para ellos que trabajamos, entonces es importante. Y lo que es muy bueno es que la convocatoria también se pudo llevar hacia los pueblos. Ya hoy acá hay tres pueblos, ayer estuvo Roca, hoy está Tiburcio, Agustina, Saforcada. Entonces está bueno la participación de todos. Están enloquecidos y cada lugar que vamos quieren hacer todo, porque es todo muy nuevo para ellos. Y a mí la parte que más me gustó fue la parte donde que vimos la impresora 3D, por cosa de estudios que yo quiero tener. Y es nada, que me parece interesante por todas las cosas de tecnología que se aprenden, porque por ahí, si vos no venías a esto, hay muchas cosas que no te enterás y viniendo acá te enseñan un montón, todos los avances tecnológicos que por ahí no estás al tanto, y cuando venís acá es genial porque te muestran todos los avances que hay y hay un montón de cosas. No, está muy buena, me encanta todo esto, conocer cosas nuevas, está muy genial.